En agosto de 1954, un hombre llamado Larry Exline finalmente consiguió unas vacaciones de 2 semanas pagadas por su empresa. Y fue un momento muy feliz para la esposa de Larry, Juliette, porque Larry era muy trabajador, por lo que no podía pasar suficiente tiempo con ella, y esto de las vacaciones les darían esta oportunidad. Por otro lado, Larry también podría apaciguar su pasatiempo favorito de pescar en Nevada con uno de sus amigos. Finalmente, el 29 de agosto, cuando Juliette se despertó sudando frío, escuchó la débil voz de Larry llamándola como si viniera desde la distancia. Juliette estaba tan preocupada porque sabía que sin duda era la voz de Larry, que sonaba como si estuviera sufriendo y adolorido. Juliette inmediatamente se deslizó fuera de la cama, encendió la luz y salió al pasillo de donde provenía el sonido. Cuando Juliette vio el otro extremo, quedó totalmente sorprendida al descubrir a su esposo agarrándose a la pared en un intento por ponerse de pie. Su ropa estaba empapada de sangre. Ella gritó mientras corría hacia él. Pero en ese momento, Larry le advirtió con un sollozo: "No me toques, debo regresar". En esta situación incoherente, Juliette no podía entender qué hacer, así que le rogó a Larry que le explicara a dónde tenía que ir, y de repente pensó en llamar a un médico y decirle que esperara. En ese momento el teléfono comenzó a sonar abruptamente. Era un sheriff de Lehi, Nevada, que llamaba para informar a Juliette que su esposo había muerto instantáneamente en un accidente automovilístico. "Oh no", dijo ella, "mi esposo está aquí". Se apresuró a regresar al pasillo, pero Larry no estaba allí, se había ido. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y además compartir este canal con tus amigos. Gracias y nos vemos en un próximo video, aquí, en La Hora Muerta Empieza.